Good morning, students. How are you today? Good morning, teacher. Hi, Marlon. Welcome to the class. I hope you're fine. Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar a tomar lista. Silvia, Dayana Castrillón, Catherine Bonet, Kevin Gamboa, Liz Rojas, Lizeth Garzón, Marlon Arias, Nelson Bautista, Juliet Celis, Estefany Liscano, Vanessa Peña y Jerry Liscano. Welcome to the class. Sé que nos faltan bastantes estudiantes, pero debemos que iniciar ya con la temática. Bueno, primero chicos, primera pregunta, ¿cómo les fue con el quiz? Quiero escucharlos, profe, ¿está difícil o qué les pareció? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿qué les parece? Profe, pues, a ver, Kevin, te escucho. Normal, estuvo bien, pero ay, no, es que a mí me dio mucha confusión con lo de la puntuación. Sí, eso y estoy ahí pegado al cuaderno un ratico. Ah, bueno, Kevin, gracias por tu aporte. Bueno, sí, yo siento que la puntuación, tanto en español como en inglés, es una de las cosas más complicadas, aunque siento que en inglés es más fácil. Pero vamos a revisar entonces esas cositas hoy para ver cómo les fue y les voy a mostrar cómo se califica uno de estos quizzes para que aprendan y entiendan cómo es esto. Entonces, ok, let's start. I'm going to share my screen. Wait a second. Okay, so here I have Jerly. Jerly, sorry, I'm gonna take your quiz. So here we have 19 of 50. Remember, because I haven't graded this. Tenemos 19 de 50 porque no hemos calificado estos. Sí. Entonces vamos a ver uno por uno y vamos a revisar qué tiene. Okay. So in the first part, no me acuerdo si ustedes tenían esto random questions, que es que les aparece y no en el orden que lo voy a presentar. No recuerdo cómo se los puse, pero este es el orden que yo lo creé. Entonces teníamos the first point, fill in the blanks with the correct connector of contrast in the blanks. Entonces ustedes tenían acá cuatro conectores de contraste y tenían que ubicarlos aquí. Nada más, recordemos, la puntuación en estos puntos no es importante. Porque aquí yo no les pido puntos ni comas, solamente les pido la palabra en minúscula o en mayúscula, pero que esté bien escrito. Entonces miremos la primera. He hasn't got many possessions. Coma, entonces yo acá miraba que yo puse una coma, entonces inmediatamente descartaba el however, porque el however siempre va después de un punto. Él no tiene muchas posesiones, pero él es feliz. ¿Sí? Entonces acá teníamos dos oraciones similares, solo que en la segunda les puse un punto seguido para que supieran que venía un however. Entonces yo siento que however es el más fácil de descartar de todas las opciones, y pues el but siempre viene después de una coma. Aunque a veces lo van a encontrar después de un punto seguido. Bueno, hay muchas cosas que no vieron, pero en algún futuro lo van a manejar. Although, ¿alguien me recuerda qué es although? ¿Qué significa although? Aunque, creo. Sí, señora, ajá, aunque. Entonces, although he hasn't got, todas tenían como el mismo significado, era el mismo contexto, pero en diferentes posiciones. Entonces, acá como estaba al inicio, entonces no puede añadir el however, porque however viene después de una primera parte. Entonces, although he hasn't got many possessions, he's happy. Aunque no tiene muchas posesiones, él es feliz. Y acá quiero aclarar algo importante, que el despite y el in spite of siempre tienden a tener esto del ing en la mayoría de los casos. Por eso, a pesar de no tener, entonces acá yo descartaba una vez el although, porque estaba el ing. Entonces eso es lo importante como con estos conectores. No sé, ahorita miramos, no hay estadísticas de esto porque no he terminado de calificar esto. Yo creo que eso lo hago hoy. Listo, vamos con la segunda pregunta y acá ya nos venimos con conectores de contraste. Despite, but y however, yo tenía que mirar el contexto, lo que les digo, ustedes tenían que descartar. Entonces, however, descartado de una. Me quedaba con despite y but. Entonces sabíamos que venía una coma, el despite normalmente viene al inicio de la oración. Entonces, we called her 5 times, but she didn't pick up the phone. Nosotros la llamamos 5 veces, pero ella no respondió el teléfono. Question number 3. I really liked the movie. Listo, tenemos even though, however y whereas. Primera cosa, whereas viene con una coma antes,
en descarto huellas. However, viene con un punto aparte. Chicos, ¿me pueden regalar un segundo, espérenme un momento. Perdón, muchachos, es que tenía una llamada importantísima. Entonces tenía que responder. Lo siento. Bueno, continuamos. Entonces estábamos acá con. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí. Gracias. Entonces estábamos con. Even though I really like the movie, even though it got bad reviews. Entonces, however, no hay punto. Whereas, no hay coma. O sea, ese es como mi tip más rápido para que puedan resolver estos quizzes. También pueden mirarlo con el significado. A ver cuál cuadraba más. Bueno, cada quien tendrá su estrategia. Vamos con la número 4. New York City has a lot of interesting cultural events. Tenemos una coma y está comparando con, contrastando con Chicago. Entonces, inmediatamente, Guareas, yo sé que este fue el más fácil y que yo creo que a la mayoría le quedó bien. Guareas es el conector de contraste más fácil desde mi punto de vista. Question number 5. We decided to have a barbecue. The weather forecast saying there was rain coming. Entonces acá dicen, nosotros decidimos tener una barbecue. El clima decía que iba a llover. Entonces, acá como contexto, el único que podría venir es despite, que a pesar de que pues venía lluvia, ellos decidieron hacer ese barbecue. Number 6. Entonces nos vamos con oraciones para conectar con los conectores de contraste. Entonces acá teníamos although. Entonces, Jerly, te voy a calificar. Bueno, acá dice, although Anna needed help, she didn't ask for any. Muy bien, entonces. Jerly lo ubicó al inicio. Sí, señora, aunque Anna necesitaba ayuda, ella no la pidió. Entonces, muy bien. Entonces acá yo pongo correct, incorrect o parcial. Entonces, parcial cuando ustedes de pronto les faltó la coma, etcétera. Entonces, él valía 4 puntos, les pondría 2. Entonces, a Jerry le quedó bien. Acá ya se va sumando al 23. Vamos con la 7, que decía, Monica is beautiful, she's rude. Tenemos el conector but, sabemos que el but viene después de una coma, entonces quedaría, Monica is beautiful, but she's rude. Muy bien, Charlie, se tenía que repetir el sujeto, porque es que en inglés siempre que los conectores de pronto que se omiten los sujetos es con el and. Pero normalmente con esos conectores se repite el sujeto y la respuesta es correcta. Monica is beautiful, but she's rude. Entonces van mirando si les quedó bien o no. That man has a lot of money. He isn't happy at all. Tenemos, however, sabemos que viene un punto seguido y viene una coma. That man has a lot of money. However, he isn't happy at all. Muy bien, Jerly, correcta. Entonces así tenía que quedarles. Les voy a agrandar un poquito la pantalla porque yo sé que ustedes estarán ahí intentando mirar. Listo, así tenía que quedar. That man has a lot of money, however, he isn't happy at all. Vamos con la 9 y nos vamos con conectores de propósito, que vimos for,
to, chicos, importantísimo. For también es una preposición al igual que to. Entonces es importante que no confundan cuando sea conector o cuando sea preposición. Por ejemplo, acá este to está funcionando como el have to, el modal have to acompañado de la preposición. No sé si recuerdan ese have to que se utilizaba para hablar de obligaciones. Entonces acá no es un conector, no, si, no me afecta si yo repito acá con otro to llegado el caso que lo necesitara. Miremos esta que, Jerly, esta te quedó mal, ¿por qué? Porque acá tengo el verbo en pasado participio, en presente, en infinitivo. Entonces necesitas de in order to, porque el for viene seguido de ing y el so that tiene que venir el sujeto. Entonces eso es lo que ustedes tienen que mirar con estos conectores de propósito. You have to register in order to participate in the forum. Vamos continuamos con conectores de propósito. She works hard. Tenemos sujeto. Descarto el to porque no viene un verbo. Descarto el for porque no viene un verbo. Y la respuesta era so that. Recordemos que so that tiene esa particularidad que es empezar con sujeto. ¿Sí? Ella trabaja fuertemente para poderse ganar la vida. ¿Sí? 11. We stop at the pub. Entonces, esta siento que fue la más confusa de pronto para algunos. No sé si alguien tenga algún apunte. Primera cosa, sí, se me fue un punto acá. Daira me dijo, profe, sí, se me fue. Pero acá no tenía nada que ver con esto. Entonces, tengo a drink, que es un sustantivo, porque es una bebida. O sea, yo paré en el bar por una bebida. Entonces, so that no podía ser porque no está el sujeto. In order to no podía ser porque no había un verbo. Entonces la única opción era for, que se puede utilizar con verbos en ing y con sustantivos. ¿Listos? Nos vamos de nuevo con los últimos puntos, que era unir las oraciones con los conectores de propósito. Entonces tengo, I went to Canada, I wanted to see my brother. Listo, tengo in order to. Acá yo tengo que omitir el I wanted. Recordemos que yo no necesito decir quiero, porque el in order to ya tiene el propósito. Y eso fue algo que les pasó en el taller, que varios mantenían en la segunda parte del want. Entonces la opción correcta era, I went to Canada in order to see my brother. Muy bien, Jerly. Así tenía que quedar. Omitíamos el wanted y el I. Siguiente, I am angry with you. You heard me. Entonces quiero explicarles el significado de esta oración. Acá está diciendo que yo estoy bravo contigo porque me heriste. Sí, o sea, como que la razón es que me dice. Entonces tenemos un for, y alguien me puede decir qué le quedó mal acá a Jerly. Alguien que diga, profe, yo lo hice así. A ver, revisen, tengo un for. ¿Está correcto esta segunda parte? O Jerly, tú ya te diste cuenta que te quedó mal. Chicos, ¿están ahí? Estoy sola. Chicos, se debe poner aquí con OED o ING, algo así. Sí, señora. Entonces vamos a hacerla acá abajo en los comentarios para que. Entonces, I'm angry with you for hurting me. Ya. Entonces no tenía que ir sujeto, agregaba ING y punto y ya. Listo. Así tenía que haberles quedado eso. Me faltan dos. Listo, siguiente. I am putting the meat in the oven now. It is ready at 8 p.m. Yo estoy poniendo la carne en el horno ahora. Está lista a las 8. Tengo un so that. So that necesita del sujeto, necesita del verbo. Entonces, I am putting the meat in the oven now, so that it is ready at 8. Bueno, ¿esta oración es correcta la que hizo Jerly? Jerly, es que me gusta poner... yo revisé tus ejemplos y la mayoría te quedó bien, por eso estoy utilizando tu quiz. ¿Qué piensan de este que hizo Jerly? ¿Está bien o está mal? Chicos, Dios mío, necesito que me digan, no, profe, no sé, no entendí, no sé nada, no sé qué pasó ahí, pero necesito que me hablen porque esta clase es de ustedes también, no solo de la profe Katy. Los quiero escuchar. ¿Está correcto o es incorrecto? Chicos, si no, en serio. Pues yo creo que está bien. Bueno, Dana dice que está bien. Bueno, sí está bien. Yo le pondría una coma acá
I am putting the meat in the oven now, coma. Bueno, pero lo que me, otra vez otra estudiante me dijo de su profe, nosotros casi no nos enfocamos en la puntuación de conectores de propósito, y sí, tiene toda la razón esa estudiante. Usted la va a poner correcto. I want to go to, why do you want to go to university? Acá teníamos que responder con el conector to. Por favor, siempre hay que leer las instrucciones, porque en el taller, en la actividad 2, tenían que responder con to, pero me respondían con for, me respondían con because, y nosotros no vimos because, y el for no lo estaba pidiendo. Entonces siempre hay que seguir las instrucciones. Entonces Jared nos cuenta que I want to go to university to specialize in nursing. Muy bien, Jared. Listo. Y ahí terminaba el quiz. ¿Listos? Entonces ya cuando yo terminé de calificar, les aparece la nota más la suma de los puntos que ustedes tuvieron en clase. Entonces si Charlie tenía 6 puntos, entonces en la plataforma íntegra yo le sumo esos puntos a Charlie. ¿Listos? Entonces por favor, si tienen dudas, es el momento de hacerlas. Creo que no hay ninguna duda, porque no están hablando. No les puedo mostrar porcentajes. Espero hoy en la tarde sentarme a calificar estos quizzes. Es que tengo muchos talleres de otros salones, entonces espero hoy subir esta nota. Bueno, chicos, ahora sí continuamos con la clase del día de hoy. Importante, esta es nuestra última clase del periodo en cuanto a temática. ¿Por qué? Porque el periodo ya se va a cerrar, ya casi después de Semana Santa ya vienen nivelaciones y viene cierre de notas. Entonces, con 11 va a pasar lo siguiente. Hoy se va a ver el último tema. Al igual que después de Semana Santa, voy a convocar uno por uno. ¿Qué vamos a hacer para mirar lo de Duolingo? Entonces, digamos que voy a pactar horas. Entonces, digamos que empieza Dana de 8 a 8 y 10. Dana va a estar conmigo acá en Teams y Dana se va a conectar. Me va a mostrar su aplicación donde la tenga, en el celular, en el computador. Me va a proyectar su pantalla y me va a mostrar lo que tiene, los puntajes, qué hizo, qué le pareció, todo. O sea que así ustedes me van a mostrar las evidencias de Duolingo. ¿Cómo van con Duolingo? Bien, pero bueno, esa es la actitud. Entonces, si no han hecho nada, les recomiendo que lo hagan, porque así lo vamos a hacer. Van a proyectar su pantalla, su cuenta, su usuario. Me van a proyectar, mejor dicho, toda la aplicación, todo. Entonces, yo voy a pactar horas. No sé, voy a preguntar quién quiere esta hora, quién quiere la otra, y vamos a hacer para calificar en Duolingo. De esa manera. Igualmente, después de Semana Santa, no vamos a tener más clases que no sean de pruebas. A ver, estoy hablando de inglés. Vamos a tener el último quiz que va a comprender el tema de hoy, que es súper corto, que es súper fácil, y ahí se cierra el periodo. O sea que ustedes, si están al día en inglés, después del 7 o el 8 de abril, ya estarán libres en mi materia. ¿Sí? Si no, pues se vendrán las nivelaciones de los quizzes, se vendrán, etcétera, nivelaciones de, bueno, etcétera. Entonces, les informo eso para que lo tengamos claro. Entonces, chicos, originalmente, antes de empezar con el tema, quiero contarles que este tema estaba estipulado para el cuarto, para el segundo periodo, pero el tema que debía cubrir ahorita en esta clase, que es indefinite pronouns, que es wherever, whenever, other, any other, ese tema es muy extenso. Entonces siento que en una clase no alcanzaba a cubrir toda la información que debería que cubrir. Entonces vamos a ver este tema, que es sencillo, corto, útil, y cuando regresemos al segundo periodo vamos a empezar con indefinite pronouns y le vamos a dedicar la actividad 1 y la actividad 2 que la merece. ¿Listos? Entonces we're going to start with today's topic, that is preposition. Vamos a ver preposiciones. Entonces me gustaría preguntarles, como hagamos un warm up, quiero saber si ustedes conocen una preposición en español o saben qué es una preposición. O bueno, es como una idea. Bueno, una idea. ¿Tú me podrías dar un ejemplo de una preposición en español para que, o una preposición que ustedes digan, ay, esto es una preposición, creo? De pronto en español ustedes han visto esto, pero no lo recuerdan. ¿Alguien tiene una idea? ¿Señor? ¿Cómo? Sí. ¿On? Sí, on es una preposición. Sí, señor. On es una preposición. ¿Otra? Bueno, ya que dijeron on, ahí tiene que venir a su cabeza más preposiciones, ya que son similares. ¿No?
After. After, sí, señor. Ajá. Aparte que pueden ser preposiciones. Para, sí, eso. Muy bien, esas son preposiciones. También pueden ser conectores, pero hoy vamos a verlos en el sentido de preposición, prepositions. Okay, so let's start with today's objective, that is, students can identify prepositions and how to use them. Hoy vamos a ver preposiciones, no son todas las que yo quisiera cubrir, porque estas que están en la foto, from, for, on, with, by, at, of, to, in, son las preposiciones más comunes. Pero no alcanzamos a cubrirlas todas, espero verlos en verlas en alguna clase, este for que es importante. Porque como preposición es diferente a como conector, entonces es importante ver esas preposiciones. Entonces vamos a ver qué es una preposición. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun or some other word or element in the rest of the sentence. Entonces, una preposición es una palabra que muestra la relación entre un sustantivo, un pronombre o otra palabra o elemento en la oración. Entonces, en español normalmente nuestras preposiciones son de, para, por, de, bueno, etcétera. Y en inglés son las mismas casi del español, que son in, on, at, from, las que les mostré en la foto, y muestran una relación. Entonces, eso es importante tener claro. Pero bueno, ¿qué relación hay, profe? No entiendo. Entonces, vamos a ver esa relación que hay entre los sustantivos y las preposiciones, o el pronombre. Entonces, vamos a trabajar solo tres preposiciones del día de hoy, que se utilizan con tiempo, que se utilizan con lugar. No vamos a ver behind, under, no, esas preposiciones son de, yo creo que se ven sexto, séptimo, y pues casi no son tan útiles en una prueba escrita, porque no hay imágenes ni nada de eso. Entonces vamos a empezar con preposiciones de lugar. Entonces acá, de tiempo, perdón. ¿Están visualizando el video o no están visualizando? O sea, lo tengo listo, perfecto, gracias. Acá yo voy a ir pausando y voy a ir explicando. Por favor, tomen apuntes para que puedan participar de las actividades del día de hoy, etc. Ok, let's start. Voy a tratar de compartirles el audio, aunque no estoy segura si lo escuchan. Esperen un segundo. Bueno, perfecto. Empezamos. Prepositions of time. ¿Sí pueden escuchar como el audio prepositions of time? Listo, sí, señora. Let's start. What are some of the prepositions of time? In. At. On. Okay, so we're going to focus on three prepositions, in, at, y on. Este video está enfocado en la parte de preposiciones como tiempo, porque ellas también son preposiciones de lugar. Entonces, mentalícense y enfóquense en que estas tres son de lugar, de tiempo, en este momento. Entonces, vamos a ver en qué momentos del tiempo puedo utilizar estas preposiciones. Months. My birthday. Listo, primer uso. Con los meses del año. Entonces, por eso le digo que hay una relación entre un sustantivo y un pronombre. ¿Cuál es la relación? En que esta preposición va acompañada de esa palabra. Entonces, normalmente hay gente que al día de hoy yo lo escucho diciendo de September, on June. Entonces, no, la preposición es in. Entonces, si yo quiero decir que yo nací en septiembre, yo digo I was born in September. Ese siempre va a ir acompañado de los meses, el in. Entonces, my birthday is in June. Entonces, siempre que quieran decir un mes del año, van a utilizar la preposición in, no on, ni el artículo de. Entonces, por favor, tener eso claro. ¿Listo? Entonces, primer uso, months of the year. Bueno, si quieren copiar el ejemplo, bienvenidos. De todas maneras, ahorita van a ver más ejemplos. In. Years. Okay, now with years, for example, I was born in 1992. Entonces, siempre que tengamos años, vamos a utilizar in. We got married in 1993. We got married in 1993, que es nos casamos en. Bueno, normalmente en español uno dice en
Uno puede decir en el 93 o en 1993, pero acá en inglés no se puede poner in the. No, in the no. Entonces ustedes dicen in 1993. Esa es la preposición de el año, de los años en general. In centuries. Okay, centuries. ¿Alguien sabe qué es centuries? ¿Has visto esta palabra en algún videojuego, en alguna canción en inglés, centuries? No. No. Bueno, centuries es siglos. Michelangelo died in the 16th century. Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplo que está acá, que dice que Michelangelo died in the 16th century. Bueno, aquí vemos que la preposición in, que está acompañada del artículo. Entonces, a veces ustedes van a ver como que hay una combinación entre in the, ¿sí? In the 16th century. Entonces, con siglos, el siglo XX, el siglo II, todo lo que sea con siglos, van a utilizar la preposición in. O sea, que si ustedes se enfrentan a un texto, que eso pasa bastante en las pruebas, a ver, les ponen un tiempo y les ponen in, on, from, y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a identificar. In seasons. Seasons. Bueno, yo sé que ustedes saben qué seasons. There are four seasons. Do you know which ones? Autumn, summer, winter, and spring. So when we're going on holiday in winter. Winter. Entonces, seasons está hablando de las estaciones. Seasons son estaciones, en otros contextos es temporadas. Siempre, ustedes no sé si han escuchado esa canción de Calvin Harris que se llama In Summer. Bueno, les recomiendo que la escuchen para que se aprendan la preposición. Eso les ayuda bastante. In summer. We are going on holiday in summer, in spring, in fall, etc. Entonces, estaciones va a ir in, nada de on. At. Listo, terminamos con in. Hay muchos más usos con in, pero no los vamos a ver toditos porque entonces no terminaríamos la clase. Nos vamos con at. Entonces les voy a preguntar, at es una preposición muy común. ¿Ustedes cuándo utilizan at normalmente en inglés, que ustedes han hecho oraciones con at? ¿En qué momento? Para decir la hora, algo así. Para decir la hora, sí señor. Ajá, entonces at es el de la hora. Precise time. Precise time. I'm meeting my sister at 2 o'clock. I'm meeting my sister at 2 o'clock. Entonces, ese es el primer uso del at. Hora exacta, el reloj, bueno, todo lo que tenga que ver con la hora. Pero, ¿será que ese es el único uso? ¿En qué otro momento lo han visto? Alguien que diga, profe, yo también lo he visto en esto. ¿No más? No, no lo han visto. Ah, bueno, bueno, listo, hablemos de esos tiempos del día. Muy bien, Dana. Pero entonces, ¿yo digo at the afternoon? In the afternoon. Sí, señora, listo. Esta no está en el video, pero las partes del día como la mañana, la tarde y la noche, que es evening, entonces yo digo in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero entonces me faltan dos partes del día que no mencioné, que son noche, la de night, y la de mediodía, que es noon. Esas son totalmente diferentes. Y ahí sí voy a decir, on. Bueno, aquí no está en el video y ahorita espero presentarlo en otras diapositivas. Cuando ustedes digan, nos vemos en la noche. See you at night. Chicos, yo no puedo decir in the night, yo digo at night. Lo mismo con mediodía, que es noon, at noon. Entonces esas dos partes del día rompen las reglas del in. Entonces para que lo tengan claro y ahorita lo van a ver en varios ejemplos. Bueno, en general at no es tan común como el in y como el on. Ahora sí, vamos con on. Days. Listo, days. Can you give me, I don't know, can you give me an example of a day in English using the preposition of time? Por ejemplo, si yo quiero decir, tenemos clase de inglés los miércoles. ¿Cómo diría eso? ¿Alguien que se aventure? We have class English on... Ajá. On today, on Wednesday. Muy bien, sí señora. We have English class on Wednesday.
Entonces, importante, los días de la semana siempre van a ir con on, porque la gente dice in, no es on, y es algo que ustedes tienen que aprender. My new car arrives on Wednesday. On. Dates. Okay, dates. What is date? Que siempre aparece en los talleres, en los quizzes, ¿qué es date? Fecha. Las fechas. Las fechas, pero entonces acá nos vamos con fechas completas. O sea, que tengan de pronto el año y otra información, ¿no? I'm visiting a friend in hospital on the 15th of January. I'm visiting a friend in hospital on 15th of January. Si pueden ver que está toda la fecha, el mes y el día. Puede estar el mes, el día y el año. Pero tienen que prestar atención, o sea, que esté las dos cosas. No que esté solo un día o un año, porque entonces ahí sería in. Pero fechas completas, on. Bueno, perfecto. Esos son los usos más comunes de estas tres preposiciones, porque yo quiero que se las aprendan bien. Hasta el momento creo que está súper fácil, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro, bueno, está fácil. Vamos. Sí, este tema es súper fácil, pero necesito que lo tengan claro para si algún día se enfrentan a una preposición en algún examen o en su vida diaria la utilicen bien. Entonces vamos a hacer una práctica de esta parte. Vamos a empezar. Voy a dar puntos para el quiz, ya que no tenemos dos clases, sino solo una. Entonces vamos a dar puntos para el quiz. Sí van a tener taller, pero voy a dar puntos para el quiz. Entonces, persona que quiera participar, activa su micrófono, me dice el nombre y responde. Empezamos. So you have to choose in, on or at. ¿Sí están visualizando la diapositiva? Sí. ¿Tú? Muy bien, ¿quién respondió a esa? Vanessa. Listo, Vanessa. At noon. Y ese noon, que es parte de la palabra afternoon, para que se acuerden, noon es mediodía. Y como dijimos, hay dos palabras que rompen la regla del in, que es noon y que es night. Muy bien, Vanessa. Siguiente. Uy, Christmas is 25th of December. On. ¿Quién me dijo on por ahí? On. Una niña, la primera. Lizeth. ¿Por qué on, Lizeth? Porque tiene el día y el mes. Muy bien, Lizeth. Perfecto. Next. Santa comes to town. Bueno, ahora me van a poner atención. Esta la vamos a hacer todos. La profesora no nos enseñó Christmas, que es una fecha. ¿Ustedes cuál creen que sería? ¿In, on o at? Sería at, ¿no? Bueno, por acá me dicen at. ¿Todos están de acuerdo? Eso no lo vimos, pero quiero saber ustedes qué dirían. Yo, creo que iría in. Yo también creo que iría in. Bueno, acá estamos y vamos a poner in. No, es on. Ay, no, perdón, es at. Les voy a contar una cosa. Cuando ustedes tengan la palabra Christmas Day, o sea que dice Navidad, día de Navidad, esta palabra day la van a utilizar con on, ¿sí? Recordemos que los días de la semana son con on. Entonces, si acá dice day, ustedes ponen on. Por ejemplo, día de Halloween. Entonces, yo digo on Halloween Day. Pero cuando usted solo la fecha, digamos Halloween, etcétera, ustedes dicen at Christmas, at Halloween. Que es algo raro, ¿cierto? Pero es una regla del inglés. Entonces, para que pues les quede ahí, de pronto se aparecen otros. Continuemos, a ver quién quiere hacer esta. Nombre, por favor, y dice la respuesta. Dana, teacher. Dana, ok. Entonces, he was born in 1987. Muy bien, Dana, perfecto. Listo. Next. Yo, profe, Kate Boné. Ay, Kate, escuché Jerly, pero Kate, tú sigas con la siguiente, prepárate. Jerly, what is your answer? The bus is leaving at 2 o'clock. Perfect, Jerly. Katherine, ready? ¿Lista, Katherine Bonet? Sí, señora. Listo, nos vamos con, es un año,
1492, que así dividimos los años. 1492. Dejemos a Kate. Kate, ¿puedes? America One discovered in... ¿Sí? 1492, se divide los años, 14 y 92. Muy bien, Caterine. A ver, otra personita. She goes to the beach summer. Sería... Ajá, she goes to the beach on summer. ¿Está hablando Carlos? Sí. A ver, Carlos, Carlos, recordemos la canción. Te voy a pasar la canción de Calvin Harris. ¿Cuál dijimos que era? La preposición de estaciones del año. In. Es que se lo juro que esta preposición es... Yo siento que las estaciones son confusas porque yo normalmente uno dice on summer, pero tienen que acostumbrarse que es in. Carlos, ahorita intentas otra, ¿listo? A ver, vamos con la siguiente. Midnight, que es medianoche. ¿Quién se quiere aventurar con esto? Sí, fuera. Sí, porque tiene la palabra noche. Entonces, todo lo que tenga noche, medianoche, es at. Muy bien, perfecto. His birthday. Listo. Acá tenemos un complemento que no se vio en el video, pero entonces acá es donde todos vamos a entrar en ese momento donde uno escoge, bueno, yo creo que es in, es on o es at. They had fun in, on o at. Y hay una palabra clave ahí. A ver, ¿quién intenta? On. In. Bueno, por ahí me dijeron on. Y sí, porque tiene la palabra día. On his birthday. Todo lo que tenga día, muy bien, es on. Siguiente. Valentine's Day is... ¿Quién quiere hacer esta? In. Por ahí escuché un hombre. Espera, ¿quién es ese hombre que habló? Marlon. Listo, Marlon. Vamos a darle un punto a Marlon que no ha participado. Marlon, what preposition? In, on, or at? At. Bueno, Marlon dice que at. ¿Correct o incorrect? Bueno, no nos deja poner... Profe, yo creo que es in. Kevin, in. Sí, señor. Meses del año es in. Recordemos, por favor, meses del año in. Jerly Liscano, haz esta que tú querías participar. She got a present Christmas Day. She got a present Christmas Day. She got a present at Christmas Day. ¿Están de acuerdo todos? Yo creo que iría on. ¿Por qué, Vanessa? Porque se está tomando el día de Navidad. Sí, al día, sí. Entonces es un día a la... Muy bien, perfecto. Eso lo expliqué al principio. Muy bien. Listo, ahora viene otra expresión que me parece súper importante que la tengan clara, porque esta the weekend se utiliza todo el tiempo en, pues cuando hablamos todo el tiempo. Entonces, they visited the zoo the weekend. La palabra fin de semana tiene dos preposiciones con las cuales ustedes pueden utilizarla. El juego la tiene con at, pero ustedes también pueden utilizar on. Entonces, siempre que vean the weekend, ustedes pueden escribir on the weekend o at the weekend, cualquiera de las dos. ¿Listo? Para que lo copien, porque yo sé que esto va a aparecer muchísimo en el taller. Ese de weekend aparece bastante. On the weekend, at the weekend. Entonces, cualquiera de las dos es válida, el fin. Entonces, ellos visitaron el zoológico el fin de semana. Ahora viene una parte del día. She goes shopping. On the morning. ¿Cómo? Repeat, Carlos, ¿sí? ¿Cómo? She goes shopping in the morning. Muy bien, Carlos, sí, señor. Partes del día, las que siempre sabemos desde primaria, es con in the morning. Listo. They play chess Sunday. On Sunday. On Sunday. Eso fue Vanessa, ¿cierto? ¿O fue Jerry? Sí, señora. Oh. Listo. They went to the disco Saturday night. Uy, esto está complicado porque tengo Saturday y tengo night. ¿Qué pondrían ustedes? At. Bueno, está entre at y on. Ay, bueno, a ver, vamos a ir con in descartado. Está entre at y on. Primera cosita, siempre que ustedes encuentren dos palabras, un día de la semana y una parte del día, que es muy normal en inglés, siempre se va a mirar la primera palabra. Entonces, son
¿Sí? O sea, muy bien que hayan pensado en at, porque sabemos que night es con at. Pero se mira la primera palabra que está acá, Saturday. Entonces, on. Listo. Perfecto, chicos. ¿Cómo vieron esta primera parte de completar fácil, cierto? A mí me encanta este tema de preposiciones. Ojalá fueran más fáciles, pero hay muchos más usos que yo omití. Entonces, vamos a continuar practicando porque quiero que se nos quede esto súper bien. Claro, entonces vamos a ver una oración y ustedes van a completar con in o con not de nuevo. A ver, acá tenemos una pregunta. What do you usually do? At the weekend o on the weekends. Muy bien. Siguiente. My father doesn't work. On. Perfecto. Listo. Ahorita damos puntos en la siguiente actividad. Es que quiero consolidar esto. The film starts at and finishes on. No, perdón. At. Sí, señor. Que ese night es lo peor. No sé por qué le pusieron at a night. Bueno, siguiente. Spring, my garden is full of flowers. Spring, primavera. In. Perfecto. Estaciones in. My mom's birthday is on. Fechas largas on. Our office is closed. In. There are a lot of stars in the sky. At. I never go home. Y tenemos otra expresión que yo sé que no hemos visto, pero quiero que intentemos como si estuviéramos en un quiz. ¿Qué pondrían ahí? Hora del almuerzo significa lunch time. On. At. Bueno, el salón está dividido. Y sí, es at. At lunch time. Si yo quiero decir hora del desayuno, at breakfast time, at dinner time. Bueno, todo esto con time va con at. My best friend always phones me, even in this noche, que es, recordemos que evening es cuando uno llega y saluda, y night es cuando uno se va. Entonces, evening, ¿qué sería? At. No, porque las únicas dos partes del día que van con at son night y noon. Del resto, todas las partes del día van con in. Evening es in noche. In the evening. Sí, está súper común. My family sometimes goes skiing for a week y tenemos Christmas Day. On. Sí, señor. On Christmas Day. Good job. Perfecto. Listo, chicos. Veo que estamos entendiendo. Ya vamos a pasar ahora al lugar, pero vamos con la última práctica de esto. Entonces, vamos a pasar a dos puntos porque son responder preguntas. Ya no es crear preguntas, es responderlas. Entonces, la persona que quiera participar, pues va por dos puntos en el quiz. Empezamos. Les voy a dar un ejemplo de cómo va a ser la actividad. La pregunta dice, when do you do sports? Que es, ¿cuándo haces deporte? Y ustedes me pueden responder, los lunes, en la noche. O sea, utilizando una preposición como quieran. Entonces yo acá respondí así. I do sports on Monday and Tuesday. Otra hora podría ser, I do sports at 5 in the afternoon. O etcétera. Entonces ustedes miran cuál les queda mejor. Entonces vamos a ver, what time do you go to school? Bueno, imaginemos que estamos en el colegio y estamos asistiendo. Entonces, at what time do you go to school? Muy bien. 7 a.m. Carlos, creo que está hablando. Sí, Carlos, hagamos la oración completa. I go to school at 7 a.m. Muy bien, listo, perfecto, Carlos. Vamos con otra porque es que esta no nos da como muchas respuestas, solo hay una, a las 7 vamos al colegio. Entonces vamos con otra pregunta. Que esta sí nos puede arrojar varias respuestas. Entonces, when is your birthday? Entonces, escúchame antes de que hablen. Me pueden decir la fecha completa, me pueden decir el mes. Bueno, como quieran, entonces empecemos. Tres personas. Primera. On March. Sí.
on March. Solamente, espera, ¿me estás contando? ¿Ya terminaste o vas a continuar? No, ya terminé. Entonces, de nuevo, mira la preposición que utilizaste. Utilicé on. Por eso. Y mira lo que utilizaste después de on. El mes. ¿Y meses con qué va? Con in o con on. Chicos, ¿meses del año con qué va? In. Con in. Entonces, de nuevo, Carlos. Entonces sería in March. Eso, así, ya, fácil. A ver, hay otra personita que me quiera contar la fecha completa, a ver, para saber y tenerla en cuenta ahí. Escuché a Jerly Liscano y escuché a Dana, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Dana, let's go. My birthday is in August 23. ¿Me dijiste la fecha completa? ¿Me dijiste fecha completa con qué va? Con on. De nuevo, Dana. Sí, como puse antes el mes. Sí, eso confunde. Sí, no, pero ahí sí, esa fecha completa siempre, así está el mes, tú miras toda la fecha completa. Entonces, de nuevo, Dana. Ok. My birthday is on August 23, 24. Ok. Dana. Thank you, Dana, for sharing. Tengan en cuenta el cumple, Dana. Jerly Liscano, what is your birthday? My birthday is on 19 in May. Okay, thank you. Entonces pueden incluir the month and the day or the month, the year. Bueno, ustedes pueden incluir mucho en la fecha completa y eso también es otra clase que espero que algún día vean cómo se pone la fecha en inglés cuando están las tres cosas. Listo, perfecto. Vamos con otra pregunta. Y esta está súper fácil. A ver, dos personitas. In what year do you want to travel to a different country? In what year do you want to travel to a different country? Profe, yo. Listo, Kate, te escucho. In what year do you want to travel to a different country? In one... Ajá. Sí, ahí vas bien. Sí. Ah. Pero de nuevo, pero complétalo. No, ahora me confundo. No, profe. Ahí vas bien, Caterine. ¿Otra persona que quiera responder esta? Mi teacher. Ok, Vanessa, go. I travel to a different country in... ¿Puede ser a futuro? Sí, señora. Ajá. In 2025. Ok, thank you, Vanessa. Caterine, tu ejemplo estaba súper bien. Ya, o sea, lo hiciste de otra manera, pero ibas bien. ¿Lo quieres hacer o lo hago yo? No, profe, hágalo usted mejor. Bueno, yo creo que Caterine quería decir que ya va a viajar a otro país en un año. Eso no sé si querías decir eso. Entonces, si ustedes quieren decir en un año, sí. In sí, a year. Que iba a decir. O in pero one en year. En un año no se mandó dos. Entonces, in 2 years. O sea, ustedes pueden utilizar el año como lo utilizó Vanessa o como Caterina lo iba a hacer, que era con números, in 1 year, in 3 years. Bueno, continuemos con la siguiente. When is Christmas? When is Christmas? Teacher, me. What? Repeat, please. Es que se entrecortó un poquito. Sería Christmas is in December. Listo, bien, listo, Kevin, así, al grano. A ver, la forma larga, ¿cómo sería alguien que la intente hacer? Podría ser Christmas is on 24 of December. Muy bien, Vanessa, perfecto. Bien, Kevin, bien, Vanessa. Listo. Siguiente, when is on Valentine's Day? ¿Sí recuerdan cuándo es a Valentín? Jerry, ¿te escucho? ¿Sí? ¿Estás hablando? Dana, ok. Ok, teacher, lo hago con el... Como, sí, como quieras, desde que utilices la preposición. Ok, entonces sería... St. Valentine's Day is on 14 of February. Muy bien, Vanessa. Muy bien, Dana. Perfecto. Listo. ¿Y la forma corta, quién la quiere hacer? In February. ¿Carlos? Okay, Carlos, go ahead. Repeat.
San Valentín Day in this island in February. Sí, señor, is in February. Muy bien, perfecto. Listo, siguiente pregunta. In what month? Esta está súper fácil. El que la responda primero. In what month people go to fly kites? In what month people go to fly kites? People go to fly kites in August. Muy bien, Vanessa. Perfecto. Sí, señora. In what season do people go to the beach? In what season do people go to the beach? And the people go to the beach in summer. Muy bien, Dana. Perfecto. In what part of the day do you sleep? In what part of the day do you sleep? At the noon. Muy bien, ¿quién respondió a esa? Yo, ¿quién? ¿Quién? Kevin. Kevin, ok, at noon. No tienes que poner el D, pero está bien, Kevin, muy bien. At noon. Bueno, o sea que Kevin a las 12 me voy a dormir. ¿Otra persona que quiera responder esta? In what part of the day do you sleep? Otra respuesta diferente. I do sleep at night. At night, muy bien. ¿Esa fue Jerly? Yes, teacher. Okay. At 9 p.m. ¿Sabes por qué no se podría? Porque es que acá están preguntando en qué parte del día. Si yo les preguntara qué hora, sí podrías responderme con eso, con la hora. ¿Listo? Esa es la diferencia. What time do you usually have lunch? At 12. At 12, listo. Esas son las más fáciles, yo creo. Listo, perfecto, chicos. Esas preguntas les sirven como a que su mente aprenda a relacionar el sustantivo que estén utilizando de tiempo con la preposición. Entonces, esa es la relación que les quiero mostrar. ¿Preguntas de esta primera parte? Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a otra parte. Esto no se demora mucho, pero sí lo necesito atentos porque ahora vamos a ver el uso de estas tres preposiciones, pero como lugar, porque es que yo no solamente digo el lunes, el martes, sino yo también digo en la estación, en el tren. Entonces, importante, vamos a ver ahora estas tres preposiciones como locaciones. ¿Listos? Entonces, location. Vamos a empezar con in. Lo vamos a utilizar con countries, países. Importante, los países siempre van a ser in Colombia, in Mexico, in Chile, in Argentina, in Brazil, etcétera. So, for example, I live in Spain, where Guereas, ay, Jesucristo, acá iban Guereas, corrijámoslo porque después, ya, ahora sí. I live in Spain, whereas my sister lives in Japan. Alguien que me traduzca esa oración, por favor, ¿qué quiere decir? Quiere decir, yo vivo en España, mientras que mi hermana vive en Japón. Very good, Dana. So, countries, we use in Spain, in Japan, etc. Also, for cities, the cities we have to use in London, in Bogotá, in Bucaramanga, in California, etc. So, my sister got sick in Paris. ¿Sí? Mi hermana se enfermó en París. Y neighborhood. ¿Alguien sabe qué significa neighborhood? For example, yo no conozco mucho de neighborhoods de California. Los Ángeles, creo que hay uno que se llama así, o estoy equivocada. No me acuerdo. ¿Barrios? Sí, barrios. Entonces, neighborhood es barrio. Entonces, cuando ustedes están hablando de los barrios, van a utilizar también in. Entonces, although she has no money, she's currently living in cabecera. ¿Alguien que me ayude a explicar esta oración? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaba lo...? Okay, tenga dinero, ella es que, actualmente está viviendo en cabecera, pues que es un lugar costoso, entonces aunque no tenga dinero, ella vive en cabecera. Muy bien, perfecto. Entonces, tres usos del in, hay muchos más, solo vamos a ver estos tres para que nos quede claro: countries,
cities y neighborhoods. Country, cities and neighborhoods. ¿Necesitan tiempo para la diapositiva o puedo pasarla? Chicos. Yes. Cities es para ciudades. Sí, señora. Cities es para ciudades. No, hasta también para pueblos. O sea, in Barbosa, in Málaga, etc. Es que hay personas, porque les explico esto del in, porque hay personas que dicen, yo como docente me he dado cuenta de estos errores toda la vida, que es de Colombia, de París, de... No. Entonces no se utiliza el, sino el in. Igual que en español, yo no digo la Colombia, ni la, pero hay gente que utiliza el de y no sé por qué. Entonces, para que esto quede claro. Ok, ahora vamos con los usos del on. En lugares, ¿no? Porque estamos con locaciones, lugares. Ya no es tiempo, sino lugar. Streets. What is a street? Do you know what is streets in Spanish? Calle. Calle, listo. Esto es muy común en Estados Unidos, en Inglaterra. Allá se maneja bastante lo de la avenida, avenida, calle, Oxford, calle. Pues acá tenemos son números. Les voy a dar ejemplo con calles de... Yo puse acá ahí. Fijamos esto porque luego miran el video y ponen ahí. Entonces, Helen bought a house on Oxford Street. Entonces, en inglés, las calles siempre van a ir con on. Entonces, digamos que yo quiero decir que ella vive en la 27, que es una de Bucaramanga. Entonces, yo digo, she lives on 27th Street. ¿Sí? Todo lo que sea con calle, voy a utilizar on. Pongo el nombre de la calle o el número de la calle y calle viene después. ¿Sí? On. No sé, California... No tiene nombre de calles, pero sí tiene números, entonces ustedes pueden decir on 5th Street. Bueno. She was killed on Columbus Street, que esos son los típicos nombres, yo no sé por qué escriben todas son, de pronto copié el ejemplo del anterior. En Estados Unidos todos tienen nombres, Columbus, bueno, etcétera. Vamos con el siguiente uso, que es surfaces. ¿Ustedes han escuchado esa palabra surface? Bueno, sabemos que face es cara. Estos son superficies. Superficies como, por ejemplo, el piso, la tierra, todo eso va con on. Entonces, digamos que ustedes dicen, se durmió en el piso. She slept on the floor. Se pegó, bueno, on the ground. ¿Sí? Todas esas expresiones que son comunes, on the ground, on the floor, vamos a decir on, no in, on the floor. ¿Listos? The street, answer. Señora. Sleep no lleva doble E. Es que está en pasado simple. ¿Sí recuerdan el pasado simple de sleep? O sea, acá dice, ella durmió en el piso. Si fuera pasado participio, mantendría su forma así igual. Slept. ¿Listo, Yerly? Bueno, entonces, la idea es que acá... ¿Señora? ¿Las oraciones la mayoría van en pasado? No, es que yo trato de mezclar los tiempos y siempre me viene más el pasado que el presente, porque es que el presente es el de las rutinas. En cambio, esto es como algo que ya pasó y está fijo. Ustedes tienen, acá trato pasado, porque ya el verbo se puede usar. O sea, quiero ver cuál se utiliza acá. Quiero mirar. Yo vivo en España, sí, acá están presentes porque es una rutina, ¿sí? Hay algunos que hago en presente, hay algunos que hago en presente perfecto, depende de la oración que se presta mejor. Pero tranquilos, todos los tiempos con todas las preposiciones, esto sí no tiene ninguna excepción. También quiero que ustedes vayan recordando verbos en pasado. Bought, pasado simple de buy. Was, pasado simple del verbo to be. Listo. ¿Preguntas de on? No. Bueno, entonces nos vamos con la última, que es at. Dios mío, acá se me olvidó escribir at. Lo siento, chicos, que yo hago 1000 diapositivas al día y mi neta a veces no funciona en ciertos momentos. Bueno, means of transport. Listo, medios de transporte. Ay, yo por qué puse acá on. Perdón,
Bueno, esperen que acá hay como una confusión acá de diapositivas. Esto eran más ejemplos, lo siento, sí estaba bien. Son cuatro usos de long, que es el que tiene más usos. Listo, medios de transporte. On, entonces ustedes van a decir en el bus, on the bus. Van a decir en el tren, on the train. Entonces, medios de transporte vamos a utilizar on, no con todos. O sea, tengan claro que no todos los medios de transporte llevan on. Entonces, para que si algún día ustedes ven otro medio de transporte, como la moto, no sé, y no lo ven con on, es que depende de la posición, de cómo usted está al respecto del transporte. Si está dentro, si está, por ejemplo, la moto encima. Bueno, eso es un cuento con las preposiciones. Entonces, por ahora vamos a trabajar que bus y tren y bote también se utilizan con on. ¿Listos? Communications, algo súper importante. Las redes sociales, lo que tenga que ver con internet, todo lleva on. Entonces, radio, on the radio. Facebook, on Facebook. On Twitter, on Instagram. On internet, on Google. Bueno, todo lo que sea como con internet y comunicaciones tiene esa preposición, on Facebook. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero importante que se lo aprendan porque ustedes están utilizando redes sociales y entonces on WhatsApp, te escriben WhatsApp, I wrote to you on WhatsApp. ¿Listo? Entonces, cuatro usos del on, surfaces, streets, surfaces, means of transport y communications. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y at, ahora sí nos vamos con at, que es con direcciones. Direcciones, o sea, por ejemplo, carrera 27 con, bueno, completas. Acá tengo, ella vive en la 734 de Oxford Street. Es que nosotros acá vamos las direcciones diferentes que en inglés. Pero pues yo les brindo ejemplos en inglés. I live at 734 Oxford Street. ¿Sí? Entonces, direcciones completicas con at. Y locaciones específicas como la estación. Y este at no lo voy a tocar mucho porque estación, no sé si ustedes han visto también in the station. O sea, depende de lo que ustedes estén expresando con su ubicación. Entonces, si ustedes están, digamos que estoy llegando a la estación, No he entrado, pero estoy al frente de la estación y entonces yo llamo a Dana y le digo, Dana, estoy en la estación. Entonces le digo, Dana, I am at the station. Pero si yo ya entro a la estación, ya es in. Entonces por eso no quiero tocar este tema, porque es complejo. Castillo at the station. Entonces vamos a hablar como que, si ustedes me están contando que se encontraron una cartera en la estación, entonces ustedes utilizan at, porque es una locación específica. Si ya me van a contar que estaban adentro, entonces me dicen in. O sea, algún día viene por sus cabezas esa expresión, que eso se utiliza muchísimo en inglés, el in, el at. Bueno, ¿preguntas de estas preposiciones hasta el momento de locación? No. Bueno, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué aprendimos de hoy? De que hay muchas preposiciones, no se vieron todas, hay muchos usos, pero ya con que ustedes manejen lo de los días, los meses y los años, ya pues su speaking, cuando estén hablando, va a ser mucho mejor. Una persona que diga bien un día con su preposición, uno dice, bueno, tiene muy claro eso, se escucha muy bien. En las pruebas, a ver, ustedes van a encontrar muchísimas expresiones de tiempo, muchas de pronto calles o cosas de lugares, y de pronto les van a pedir una preposición. Entonces ese día van a tener que recordar esta clase. ¿Listos? Hacer práctica de location porque siento que las locaciones son más complicadas que las de tiempo. No sé, a mí personalmente me gustan más las preposiciones así de tiempo que de lugar, porque de lugar son muchas excepciones y muchas cosas. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Podemos pasar a la explicación del taller? ¿O alguien tiene que agregar algo? No, bueno, entonces repasemos. Preposiciones tienen una relación con un sustantivo, un pronombre o otra palabra. En este caso estamos viendo preposiciones de tiempo, entonces su relación va a ser con una palabra de tiempo, un día, un mes, un año. Y en el caso de los lugares, su relación es con un sustantivo de lugar. ¿Sí? Se utiliza en cualquier parte de la oración, se utiliza en cualquier tiempo, sino que tiene que estar acompañada del sustantivo, porque yo no puedo decir at si no viene algo más. Yo no puedo dejar I live at. No, tiene que estar la información que sigue.
correctos? Pregunta, chicos, ¿seguros que está súper claro? Sí, teacher. Gracias. Sí. Ok, so let's continue with taller worksheet number 3. Vamos con el taller número 3, que está súper cortico, miren, no es nada. Entonces, como solamente tenemos una clase, solamente vamos a tener una actividad. Una actividad con 4 puntos. Súper fácil. Primer punto, classify the following time expressions with the correct preposition. So, for example, you have February, you have to put February here. ¿Sí? Escriben la preposición en la columna correcta. Nada más. Después de que terminen ese punto, se van a ir a un daily schedule, que es como un horario diario de esta persona, y ella está contando lo que hace en el día. Entonces, ustedes escriben la preposición que vaya, in, at o on. Luego, en el punto número 3, fill in the blanks below with the correct preposition of time. También miran el contexto y escogen si es in, si es on o si es at. Si de pronto encuentran una palabra que no conocen, como hour, pues la pueden, a ver, ustedes pueden hacer esto. Preposición de hour. No sé si Google les puede ayudar bastante con eso. Entonces ahí comienzan a contar, mire, y entonces pueden hacerlo así, les queda más fácil de pronto si no saben hour. La preposición del hour es in an hour. Ay, me perdí. Listo. Y en el punto número 4 van a completar las preguntas con la preposición y las van a responder como la hicimos en clase. Entonces la primera dice, what time do you usually get up? La preposición in and on y la responden, I get up, in, or on, or at. Y ese es el taller. Fácil, ¿cierto? El taller va a tener 2 semanas para entrega, o sea que lo subo, ya mismo terminamos la clase y me voy a ir a subirlo. Tienen hasta el 6 de abril para subirlo. Entonces, le voy a decir lo mismo que le he dicho a todos los grupos que tengo al día de hoy. O sea, no quieren que la profesora Katy nos dejó un taller para Semana Santa, porque yo siento que Semana Santa es de reflexión, de descansar, de no sé. Entonces, mi recomendación es que si pueden hacerlo hoy, háganlo hoy, ya que la información está fresca. Si no mañana, si no el viernes, y si no cuando regresen de Semana Santa. Pero por favor, chicos, no quiero retardos con las entregas, porque tuvimos 2 semanas para hacer el taller. ¿Listos? Entonces, no quiero, por favor, es que en serio, no sé si de pronto soy muy explosiva con esto, pero a mí no me gusta que me hagan entregas tardes. O sea, no me gusta porque yo siento que estoy dando un tiempo prudente para las entregas. Entonces, háganlo con tiempo, súbanlo y salgan del taller y ya, quedan libres de inglés. Solamente les falta el quiz y ya. ¿Listos? ¿Chicos, están ahí? Bueno, vamos a tomar la última. Vamos a tomar la última lista. Por favor, hagan el taller a tiempo. Mi última recomendación. Silvia García, Carlos García, Daira. Daira, hoy no te escuché. ¿Estás ahí? Sí, bro, estoy. Daira, yo dije, ¿será que Daira dejó ahí y se fue? No. Dana, Dayana Castrillón, José Arias, Julia Roxana, Carol Rojas, Caterine Bonet. No se vayan porque tengo que descargar la lista. Venga, la descargo mejor primero. Daira Buitrago, Dana, Dayana Castrillón, José Arias, Juliet Rosana, Carol Rojas, Caterine Bonet, Kevin Gamboa, Leslie, Lizeth Garzón, Luciana Betancourt, Juliet García, Slendi, Stephanie, Vanessa Liscano, Vanessa Peña, perdón, Jelly Liscano y Jelly Lorena. Esperen un segundo, que la lista se está demorando un poco en descargar. Listo, chicos, ¿quién faltó hoy? Siento que, ¿cuántos somos ahorita? 21, ¿faltó alguien? Bueno, ahorita miraré quién faltó. Bueno, chicos, que tengan, disfruten Semana Santa, reflexionen, descansen y nos vemos entonces después. ¿Listos? ¡Ay, nos vemos el jueves! Perdón, nos vemos el jueves en las prácticas de las pruebas. A ver, ¿listos? ¡Goodbye! ¡Goodbye, teacher! ¡Goodbye, teacher! ¡Bye! ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, profe, yo...